¡Ah, qué bronco! Bueno, ¿y qué nuevas la tienes? Pues unas nuevas, buenísimas. Que le tumbamos el cargamento y sí que venían bien cargadísimos. Traían dólares, droga y un puño de armas. Eso me parece muy bien, bronco. Hasta que ya estás haciendo las cosas mejor. Más o menos, ¿a cuánto asciende el montito? Yo digo más o menos unos 7, 8 kilos. Bueno, pues paso a paso. Sí, vamos a irle ganando territorio. Y más que nada, esos cabrones van a estar ahorita que se los lleva la chingada. Acuérdate, bronco. Despacio, que vamos deprisa. Así es. Y muy pronto estaremos ganando todos los territorios. Que por cierto, ¿cómo vas con todo eso? Ahorita lo que estoy pensando es de calmarnos un poquito, porque esos cabrones van a estar ardidos y van a contratar gente para querer buscar su mercancía, porque si sí es un billetón que se les fue de las manos. No tengas miedo, bronco. No es miedo, nada más es una estrategia para que los cabrones sean en su madre, que anden investigando, y mientras agarran los cabrones que están allá adentro, nosotros que estamos acá afuera, no nos van a alcanzar a tocar. Esa gente no son pieza para nosotros. Pero bueno, bien lo dices, hay que tener un poco de cuidado. Hay que extremar precauciones. Y aquí mis muchachitos, mira, ya están muy bien entrenados para eso. Así es de que, pues vamos a seguir ganando territorio. Avanzar todo lo que podamos, bronco. Vamos a tumbarles todo el sur. No debemos quedar a gusto hasta no tener lo que queremos. Eso es muy importante para nosotros. Más que nada, todo lo que vaya saliendo, a estarlo cazando y tumbarle toda su cabrona mercancía, para que los cabrones, hay que debilitarlos, y débiles no pueden hacer nada. Ya ves que nosotros vamos a empezar a pagar más a la gente y la gente va a estar buscándonos para trabajar con nosotros. Esa es la estrategia. Pero sí, paso que des, paso bien dado. No quiero ninguna falla. No quiero que se me retrasen. No quiero ningún error, bronco. Pues yo pienso que errores no debe de haber, porque todo lo que tú me has dicho se ha hecho como al pie del cañón. Así mero. Y bueno, ¿qué? Pues vamos a festejarle, ¿qué? Pues festejemos. A ver, muchacho, tráete una botella. Claro que sí, whisky, señor. Para todos. Claro que sí, señor. Ah, qué caray, bronco, pues, como te iba diciendo, mientras más territorio ganemos, es mejor para todos, aprovechando esta gente nueva que tenemos, mira. Comprensión, señores. No, y más la gente que se va a sumar, porque toda la gente viendo que le están pagando más acá a este lado, se van a venir con nosotros. Pues eso está muy bueno, bronco, y además, has de saber a la gente que por dinero no tienen que preocuparse. Esas familias tienen que vivir muy bien. Hay que atenderlas como se merecen. Y más que nada, toda la droga que tenemos ahí en la bodega, hay que retenerla un poquito, porque va a haber desabasto de aquel lado para entrar con todo. Bueno, bronco, adelante. Pues, a festejar, ¿qué no? Salud. Buenísimo. Es puro de aquí de la sierra. Bueno, ¿y cómo va el negocio de las mujeres? Ahorita está un poco calmado por miedo. Andan muy temerosas las chamas. Temerosísimas que andan. Estaba pensando en organizar un baile, hacer una fiesta. Quiero festejar en grande. Quiero que te traigan las mejores muchachas del pueblo. Yo pienso que sería mejor traer otras de otro lado, que no tengan temor a entrar aquí con todo el cotorreo que vamos a hacer. Tienes razón. Otras de otro lado. Carne fresca, bronco. Sí, hay que traer unas que no están quemadas aquí, como las del pueblo, ya también quemadísimas. Por todos lados. Tráete lo mejor.
Ya te dije, por dinero, que no pare. Y además, ¿traes unas mujeres para mis muchachos? Pues iba a venir un buen montón de mujeres, porque esas no le temen a nada. Ya se las merecen, han trabajado mucho. Bueno, pues salud. Pues, a terminar el... Saludcita. Y de aquí para adelante se van a venir unos negocios buenísimos. Bueno, pues a seguir como vamos. Esto se está poniendo muy bueno. Nomás una cosa sí les digo. Hay que recordar todos que ningún paso atrás. Cómo me gusta esta chulada. Cómo recuerdo que fue una de mis primeras armas que estrené. Y que me regaló el patrón y todavía la conservo. Y pues ya es tiempo de darle un buen uso a ver qué tal funciona. Qué bellos recuerdos cuando se veía la tracatera allá en la barranca de la sierra. Cómo olvidarlo. Caían de uno por uno. Corrían como venados. Me encanta cómo caraquea este juguete. Voy a hacerle una llamada al Benji a ver que dónde anda. Bueno, ¿dónde te encuentras, Benji? Necesito que vengas inmediatamente conmigo, porque hay asuntos que arreglar. De volada. A ver si este pendejo del Benji no se tarda, porque a mí no me gusta estar esperando tanto tiempo. Patrón me mandó a llamar. Vaya, ya era hora. Pásense. Aquí estamos a sus órdenes, jefe. ¿Para qué nos mandó a llamar? Fíjate, Benji, que por ahí andan unas personas que me andan estorbando y quieren apoderarse de todo el territorio y quiero que los eliminen. Yo se lo había dicho, que parece coladero territorio donde quieren se andan metiendo gente y parece que están ganando terreno. Es correcto, por eso quiero que te encargues de empezar a buscar gente más que nada. No, ¿cuál buscar gente, patrón? Ya sabe que yo me los puedo chingar. Además aquí traigo a mis compañeros y usted sabe que es pura gente de confianza. Con ellos dos me basta para romperle su madre a esos individuos. Cálmate, tranquilo, de ninguna manera. Yo no quiero arriesgarlos a ustedes. Recuerde que ustedes son de mi interna confianza y son los únicos que tengo. Y ustedes están para que me cuiden las espaldas. Mejor encárgate de buscar gente que se carguen de partirle su madre a esos que me andan estorbando. No, patrón, deme la oportunidad. Usted sabe que nunca le he fallado y además le he rompido la jeta a varios individuos. En honor a usted, porque ya sabe que yo le soy fiel como un perro. Y deme la oportunidad de mostrarle y reafirmarle que yo puedo con toda la bola de cabrones. Sí, patrón, usted nomás de luz verde y nosotros nos encargamos de ellos. Ya ve, patrón, cuento con gente fiel. Con gente como él y con el Rolly. Le rompemos su madre con los otros tres, tiene. ¡Confía en nosotros! No, Benji. Al parecer no me has entendido. Yo lo que no quiero es arriesgar tu vida y la de los muchachos. Porque debes de saber que si se los chingan a ustedes, me quedo yo solo. Recuerda que en este negocio hay muchas traiciones. Y para volver a agarrar gente como ustedes de mi confianza, está muy difícil. Bueno, patrón, pues en lo que yo no estoy de acuerdo es que me quedo como un cobarde. Usted sabe que siempre le he sido fiel.
y en esta ocasión como que me está negando esa oportunidad, pero usted sabe, por esa fidelidad que le tengo como un servidor, voy a aceptar sus órdenes. Entonces, pues no sé usted qué sugiera, porque los muchachos están puestos. Benji, ya no discutas con el patrón. Debemos estar agradecidos porque nos está cuidando el pellejo, ¿verdad, To? Sí. Además, patrón, yo conozco una persona que puede hacer el trabajo sucio. ¿Y cómo se llama ese individuo? Su nombre nadie lo sabe. Solo sé que le dicen el aniquilador. ¿Pero cómo? Usted no sabe en la clase de gente que es ese cabrón. Por algo le dicen el aniquilador. ¿Y qué tal que al rato también nos aniquila a nosotros por no meternos con ese tipo? Tienes que verlo inteligentemente. No nos queda otra opción. Tenemos que contratarlo. Y así nos va a ayudar a limpiar gran parte del territorio. Y ya cuando nos ayude, podemos aniquilarlo también. Chingón, nos va a andar limpiando ese cabrón. Patrón, le digo, no se crea de este señor. Este señor está mal. ¿Cómo va a confiar usted en una persona que pinche tan aniquilador? Mis huérfanos también. No, no, ni madres, no me late. Bueno, que lo decida el patrón. Si el patrón dice que sí, yo ahorita mismo me arranco a buscarlo. ¿A poco tú tienes contacto con ese vato? Tengo conocidos que pueden contactarlo. Pueden buscarlo y lo pueden traer aquí. Así que si el patrón lo dice, me arranco a buscarlo. Usted diga, patrón. Cálmate, Benji. Recuerda que aquí las órdenes las doy yo. Así que, Rolly, encárgate de traer ese vato, por favor. Claro que sí, patrón. Pero de volada. Ya está. Porque tú sabes que no me gusta esperar. Pues vámonos. Vamos, pues. Me pasaron el número del aniquilador. Es una persona muy desconfiada, pero ni hablar. Necesitamos de sus servicios. A ver qué pasa. Sí, bueno. Sí, mire, lo que pasa es que me pasaron su número. Necesitamos de sus servicios. No sé si pueda apoyarnos. Sí, mire, le voy a mandar la ubicación para ponernos de acuerdo. Y así el jefe hable con usted y le diga cómo está la acción. Sí. Sí, sabemos que usted se maneja de una forma muy precisa y es obvio que también desconfíe, pero con nosotros no hay cierre. Bueno, entonces, ahorita le mando la ubicación. Debe tomar usted en cuenta que también hay mucho dinero de por medio. Por el dinero no hay problema. Se le dará una parte para que cumpla con lo requerido y terminando el trabajo se le dará otra parte. El patrón es de confiar. Y yo lo estoy recomendando. Así que esperemos y vernos en algún punto y para darles instrucciones. Muy bien. Pues ándele pues. Entonces, en eso quedamos. Ahorita le mando la ubicación. Y nos veremos. Muy bien. Hasta luego. Solo espero que no me vaya a quedar mal porque está mi vida de por medio. Porque yo lo estoy recomendando. Y no podemos fallarle al jefe. Estamos perdiendo mucha gente. Y esto es desesperante. Y esto es por bien del jefe. Y es por bien de nosotros.
porque si no, estos cabrones van a acabar con nosotros. Así que creo que hice una buena lección. Patrón, ya estamos nuevamente aquí. Pásale, nos estaba esperando. Muy bien. Pues ya trajimos al amigo que nos recomendó. Aquí el Ronnie. Ahí está el encargo, patrón. ¿Y dónde está? Allá está, esperando afuera. Pues háganlo pasar inmediatamente. Ya saben que a mí no me gusta esperar. Pues bien, pues voy. Adelante, por él. Ronnie. Ya está, aquí su encargo, patrón. Ok, déjenme solo con él, por favor. Pero patrón, ¿cómo que solo? No es, lo podemos dejar solo. Es una orden. Chingada. O ese patrón, vámonos. Siéntate. Bueno, dígame, señor, ¿para qué me mandó a llamar? Pues mira, vine recomendado por el Rolly. Y lo que quiero es que le des a la madre a unos que se están metiendo en mi territorio. Que hagas un pinche cochinero, cabrón. Bueno, señor, ¿y a usted qué le hace suponer que yo no voy a obedecer a usted? Porque sé de lenguas que eres ambicioso de dinero y a la acción te gusta. Bueno, pues en eso tienes razón. Bueno, al grano, ¿aceptas o no? Sí. Claro, acepto que sí. Pero necesito información de las víctimas. Necesito los lugares, los vehículos en que se mueven, todo. Y también voy a ocupar armamento. Por eso no te preocupes. Mi gente se puede encargar de eso. Muy bien. Ellos saben muy bien los movimientos de esos cabrones. ¿Y con cuánta gente es la que cuentas? No, señor, yo trabajo solo. A mí únicamente dame la información de esos cabrones y yo los limpio. Perfecto. Entonces, no se diga más. Vamos a echarle manos a la obra. Claro que sí. Necesito un anticipo también. Por eso no sufres. Ahorita enseguida te lo doy. ¿Cuánto ocupas? Lo que es su voluntad. Para poder moverme. ¿Con esto usted es suficiente? Claro que sí. Muy bien. Y pues Rolly se va a encargar de darte un carro blindado y proporcionarte la información que necesitas. ¡Rolly! ¿Me mandó a llamar, patrón? Así es, Rolly. Necesito que le proporciones toda la información que necesite para que le dé la madre a los cabrones que nos andan estorbando en mi territorio. Y también le proporciones un carro blindado para que se ponga a trabajar. Claro que sí, patrón. Ahorita regreso. Aquí está toda la información que necesitas. Lugares donde frecuentan, fotografías, vehículos en los cuales se mueven. Creo que no hace falta nada. Muy bien, me parece perfecto. Patrón, pero hay una cosa que deben de saber los dos. Yo no mato mujeres ni niños. No te preocupes por eso. Eso no me interesa. Lo que me interesa es que le des en la madre a los cabrones, nada más. Muy bien, entonces dalo por hecho. Trato hecho. Trato hecho. Espero buen trabajo. Claro que sí. Espero no me falles, porque viene recomendado por mí. Cuenta con eso. Bueno, paso a retirarme, señores. Y de mí, no tengan duda. Muy bien. Permiso. Este cabrón le va a dar la madre a todos. Pues eso espero, Rolly. Porque recuerda que tu cabeza está de por medio. Pues ojalá y no me falle. Chingada madre. Yo no estoy de acuerdo, patrón. Porque ese cabrón aniquilador es un cabrón.
y es una persona que no tiene misericordia. Y con cualquier error que nosotros cometamos, nos anda aniquilando también a nosotros. Y más, si sabe que usted tiene un chingo de lana, porque la tiene, ya ve que la gente no se calla. Oh, patrón, este vato es un animal, se la vive en la pura sierra. ¡Ya, cabrones! El patrón hizo lo correcto. No, no, ¿cuál que lo correcto ni qué la chingada? Es que esto está cabrón. Yo veo por tu vida, porque tú eres un buen elemento, y el que me estoy oponiendo es por nuestra propia seguridad de todos. Hemos perdido gente, territorio y mercancía. ¿Qué más quieres? ¿Que perdamos el pellejo? Pues está cabrón. Solamente de que busquemos la manera. ¿O usted qué ve, patrón? Tranquilos, cabrones. Porque aquí las órdenes las doy yo. Y si le di orden a Rolly, es porque tú nomás te la vives en las putas cantinas, cabrón. Un pinche trago que me tomo durante todo el día. Por eso, porque no estás al 100. Y a mí me gusta que estén al 100. Pues que nada más haga el trabajo. Y haciendo el trabajo, acabamos con él. No estaría mala la idea. Pues ya lo oíste. Así que, a trabajar. Después de todo, Rolly, eres inteligente. Te felicito. Pues, trato de ver el bienestar de todos. Todo sea por el patrón y por nuestro territorio. Ojalá así sea. Así será, vas a ver. Bueno, pueden retirarse. Está bien, patrón. Vámonos, cabrones. Pinches pendejos, por algo soy el patrón, cabrones. Y quieren darme órdenes a mí. Vaya, no más. Sí, así como dice el patrón. Acuérdate que las cosas están calientes y tenemos que resguardar bien lo que tenemos ahí guardado. Es un placer tenerlos en mi hacienda. Me da mucho gusto que hayan venido a visitarme.
Gracias, igualmente. Y bueno, ¿a qué se debe esta visita? Mire, Yuka, yo vengo a proponerle un trato muy grande. Yo tengo la capacidad de producción y aparte el arsenal que necesitamos. Sí, me parece muy bien, pero un poco inoportuno. ¿Por qué lo dice? Pues traigo algunos problemitas y la verdad, esto me está preocupando. Pero Yuka, no tienes que dejar estos negocios, nos fue muy bien. Pues que tenga razón, mi niña. A ver, platícame, ¿cómo serían nuestros negocios? Pues como te digo, tengo alta producción en Colombia y podemos hacer un gran negocio aquí en México. Te conviene negociar con nosotros, Yuka. Te conviene. Aprovecha, es una buena propuesta. Tal parece que si fueran adivinos, ya que yo estoy pensando en extenderme a grandes territorios, aunque, como ya les comento, hay un pendejo que me está haciendo la vida imposible y ha cometido algunos errores. Y eso es lo que traigo que me está preocupando. Pues usted nomás llega y le damos un pepazo, eso es fácil. Aquí lo que importa es que cerremos el negocio. Entonces ustedes lo que tratan de decir es que tienen bastante arsenal para poder ayudarnos. Así es. Aquí mi hermana y yo tenemos la capacidad arsenal para venir y armarle una guerra a quien sea. No hace falta, socio. También nosotros los mexicanos somos capaces de eso y más. De cualquier manera le agradezco su apoyo. ¡Ah, qué berraco! Pues vamos haciendo el negocio a cerrarlo, Yuka. ¿Qué te parece? Claro que sí. Eso me agrada. Mira, Diablita, tráeme el maletín. La orden, jefe. Quiero cerrar un negocio. Bueno, pues me parece muy buena idea. Hombre, Yuka, vas a ver que esto será grande, grande aquí en México. Eso es lo que siempre he soñado. Mira nomás. La orden, jefe. Aquí hay algo de dinero. Me parece bien. Si gustas, lo puedes contar. No necesito contarlo. Tula. Una cosa sí te aclaro. A mí no me gustan las traiciones. Igualmente derechos somos. Es un placer tratar con ustedes. Claro que sí. Y yo lo que quiero es seguir negociando. ¿O cómo ves, chiquilla? Muy bien. Ustedes ya saben qué tienen que hacer. Mi amor, qué bueno que aceptaste la idea del colombiano. Eres muy inteligente. Pues ya ves aquel pendejo. Todo lo que me salió. Cometió sus errores. Y ahora con el colombiano. Yo espero que no se atoren nuestros negocios. Pero mi amor, tú que le tienes miedo a ese cabrón, si tú bien sabes que lo puedes hacer pedazos, tienes dinero, poder. Tiene mucha gente. Sí, solamente le hace falta localizarlo, cabrón. No puedo creer que un solo cabrón haya matado tanta gente. Tienes toda la razón. Aunque te voy a decir que los colombianos me ofrecieron su apoyo.
pero aquí en México no necesitamos. Yo a ellos los necesito nada más para que me consigan toda la mercancía necesaria. Mi amor, yo confío en ti, por eso te amo. Y de ese pendejo aniquilador no tengas pendiente. Mi reina, tú siempre apoyándome. Y eso me da mucha fuerza. Me hace sentir capaz de todo. Gracias por ser parte de mí. Porque gracias a ti he logrado llegar hasta donde estoy. Con tanto poder. Y sabes una cosa. Tú vas a ser y serás siempre la reina. Más, pero por lo menos este murió cómodo. Bueno, ¿qué pasa, Yuka? ¡Bronco! Quiero que te vengas inmediatamente para acá. ¡Pero que sea ya! Voy para allá. ¿Qué pasó? Nada, madre. El Yuka ya se enteró de toda la matazón que está viendo todo el pueblo. Seguro le va a poner un cagadón, cabrones. Seguramente ya se enteró del patrón. Pues yo nos encargo que nos encargáramos de todo. Sí, cabrón, pero pues tenemos que estar al pendiente de todo. Pero pues no, se nos salió de las manos todo este desmadre. Así es que vamos a que nos pegue un pinche cagadón, cabrones. Pues sí, vamos, a ver qué pasa. Pues vamos. Y ya es muy tarde. Ojalá hice esto. Es el bronco. Hazlo pasar. ¿Qué pasa, Yuka?
¿Cómo que qué pasó? Siéntate. Ay, tranquilito hija. ¿Vienes? Pues no es que ande tranquilo. Ando pensando todo el desmadre que está pasando. Yo pienso que ya te diste cuenta. De eso quiero que me hables. ¿Por qué se te salió todo de las manos? Y es lo que no quería. No es que se me haya salido de las manos. Si ya te diste cuenta de la puta matazón que están haciendo ellos cabrones. Por eso es lo que te estoy diciendo. Quiero que me investiguen. Bueno, pon atento a lo que estoy hablando. Quiero que me investiguen. ¿Qué pinche comando traen? ¿Cuántos soldados? ¿Qué armamento traen? ¿Qué camionetas? Quiero que investiguen todo. Para poder nosotros contraatacar. Meter el doble. Tú bien lo sabes que tenemos margen para todo eso. ¿O no es así? Pues vieras que no es un pinche comando. Aquellos cabrones contrataron un puto sicario que anda haciendo todo su puto desmadre. ¿Qué me estás diciendo? Y le dicen el aniquilador. ¿No te da vergüenza? ¡Bronco, por el amor de Dios! ¡Un solo cabrón y no puedes con él! ¿Qué te está pasando? Es que tú no sabes la estrategia que yo traigo. Ese cabrón nos está beneficiando porque está leyendo limpia de cabrones. Nos está debilitando más la zona de aquel lado. Ten razón. No es nomás que entremos a hacer todo el puto desmadre. Lo que no quiero es que se haga escándalo, bien te lo dije. Y jamás, bien claro se los dejé. Ningún paso atrás. Y ve lo que está sucediendo. No quiero escándalos. En estos negocios, tú bien sabes cómo se maneja. Así es de que, Bronco, llévese la suavecita. No sé cómo vamos a arreglar esto. Solo cabrón. Me lleva la chingada. Poca madre de cabrón. Bueno, hay que armar un plan, pero eso es de ya. Nosotros tenemos que seguir adelante. Aquí no debe de haber fallas, güero. Así es. Quiero que se pongan bien listos. Vamos a armar un comando. Es un solo cabrón. Yo no creo que sea tan solo. Ha de venir acompañado el hijo de la chingada. Así es de que lo que vamos a hacer, vamos a prevenirnos. No se preocupe, patrón. Yo se lo juro que le voy a partir su madre a ese cabrón. ¿Ya viste, Bronco? Aquí hasta el güerito le brinca. ¿Que no te da vergüenza? Sí, cabrón, pero tú no sabes la estrategia que trae aquel cabrón. Por algo le dicen aniquilador. Ese nomás llega y aniquila. Si quiere, me chingo a este cabrón, que el cabo no sirve para nada. Relájate, sopilote. Baja las armas. Tú cálmate, pinche gato igualado. Pues no porque me apunte tu gato piensas que le tengo miedo. Yo muero en cualquier... Por algo estoy en este puesto, si no estuvieras tú aquí, cabrón. Baja el arma. Está bien, jefe. Baja el arma, sopilote. ¿Por qué te valga, cabrón? Cabrones, se quieren matar entre ustedes y no pueden con un solo cabrón. Son de dar vergüenza. Qué poca madre. Deberían de ponerse las pilas. Y tú, Bronco, me estás quedando mal. Te está quedando muy grande el paquete. Clarito te lo dije. No quiero un paso para atrás. Y tampoco quiero ningún problema. Ni escándalos. Y ve con lo que me está saliendo. Así es de que vele viendo cómo vamos arreglando este asuntito. Porque yo voy para adelante, cabrón. Y yo quiero todos los territorios que tiene ese cabrón. Hágase como se haga. ¿Están de acuerdo? De acuerdo, sí, patrón. Sí, patrón. Nomás recuerdo una cosa. Cuando ganemos el territorio, te voy a recordar, para que veas que tenías razón, de que dejamos que ese cabrón hiciera su puto desmadre. Nomás acuérdate. Déjate de chingaderas, Bronco. Si tienes miedo, mejor dime. Y hazte un lado. Si no, pues sale adelantito y vámonos. ¿Miedo yo? Yo no tengo miedo. Oh, cabrón, me estás poniendo muchas trabas. Y eso no me está gustando. Así es de que, vámonos,
Tú solito lo dices. Es un solo cabrón. ¿Cuántos tienes? ¿Cuántos hombres tienes? ¿Te faltan más? Si ha tenido miedo, no los hubiera tomado el cargamento a aquellos cabrones. Por eso se anda haciendo el puto desmadre. ¿Y entonces? Por el cargamento que les tumbé. ¿Qué te hace falta, bronco? Dime, ¿qué te hace falta? Que te pongas tranquilo, pienses bien las cosas y veas lo que va a pasar más adelante que todo el territorio que vamos a ganar. Eso es lo que quiero que te pongas a razonar. ¿Dónde fallaste? Ponte a analizarlo. ¿En qué fallaste? Algo sucedió ahí. ¿Tú qué harías? ¿Estás encabronado? Por cosas que ni te competen. Aquellos cabrones están encabronados porque les tomamos su mercancía. ¿Tú de qué te cabronas? Si tú eres el que tiene la ganancia. Aún no me entiendes. En este negocio, las cosas se llevan tranquilas, con serenidad, no escandalizando ni demostrando tantas muertes. Entiéndelo, cabrón. Por eso, cabrones andan ardidos por todo lo que les tumbó. ¿Y qué más les quedaba? Ya no han de tener dinero para pagarle a otros cabrones y por eso contrataron nomás a un solo cabrón. Pero piensa, nosotros tenemos más el poder, tenemos su mercancía, tenemos las armas, tenemos billetes, tenemos gente. Tranquilízate, deja que haga su puto desmadre, que nos limpie la zona y entramos como si nada. ¿Y qué estás esperando? ¿Que llegue y te mate a tu gente? ¿Qué estás esperando? Güero, tráeme la maleta. Ese cabrón muy pronto va a caer, vas a ver. Está eso matando. Espero. Mira, cabrón, aquí tienes lo suficiente para que compres lo necesario, todo lo que te haga falta. De hecho, contrata más gente, si eso es lo que necesitas. Ahí en la tienda también venden producto de gallina, si te hace falta, cabrón. Eso es lo que me sobra a mí, cabrón. Pues demuéstramelo. Eso es lo que quiero. Y mándame a matar a ese hijo a la chingada. Ese cabrón que está interrumpiendo todos mis proyectos. Ya te dije. Nada más, más adelantito, te vas a dar cuenta por qué dejé que hiciera todo su desmadre. Espero y no te equivoques, cabrón. Yo nunca me equivoco. Porque conmigo no se juega. Ya estás muy encabronado. Ya estás tomando de más. Ya mejor ya voy a la chingada y ahí nos vemos. Bueno, acompáñenlo. Hasta la puerta el cabrón. Un solo cabrón. Un solo cabrón. Tiene vergüenza este pinche bronco de mierda. Primero que le advertí. Decía mi amigo. La puta. Pero bueno, me queda el güero. Y ese güero siempre me ha sido fiel. Espero y no me falle el cabrón. Pendejo. Un solo cabrón. ¿Ya viste, Yuka? ¿Ya viste que tenía razón? Aquel cabrón nos está ayudando con la matazón de aquellos cabrones. No cabe duda que todos nos están saliendo a pedir de boca. ¿Por qué? Porque tú eres el cerebro. Muchas gracias. Eso es algo que les tengo que agradecer. Porque ustedes también han puesto mucho de su parte. Gracias, Yuka, por confiar en nosotros. Hasta ahorita no me han quedado mal. Y no tengo nada que decir de ustedes. ¿Tú, güero? Sí es. Te tengo una recompensa guardada. Tienes que pasar por ella. Claro que sí. Has hecho tu trabajo muy bien. Gracias. ¿Y qué pretendes que hagamos, Yuka? Pues mira, ahorita que lo mencionas, este cuate ya quedó muy débil. Todo está libre. Ahorita que está débil, es cuando tenemos que atacarlo. A usar sus propias armas que le tumbamos al cabrón y su propio dinero para darle en su madre.
Un solo cabrón. ¿Tú crees que ese cabrón va a entrar aquí a mi hacienda? Patrón, ese cabrón debería de estar muy loco para entrar aquí. ¿Tú crees que ese cabrón va a entrar aquí? A mí me gustaría que entrara ahorita para volarle la cabeza. Esa gente es la que se ocupa, cabrones, así. Para que no se arrime ese aquel cabrón. Si aquí lo hicieron su madre, fue por algo, pero nosotros estamos bien establecidos. Y aquí no va a entrar ese cabrón, ¿o cómo es, Yuca? ¿Cómo crees que va a entrar ese cabrón aquí? Mira, si tengo todo blindado. Aquellos hombres no se mueven de ahí. La otra puerta, también hay 6 hombres. No digan pendejadas, hombre. No se preocupe, patrón. Ya le había dicho que yo le rompo su madre a ese cabrón. Si gusta, vamos hoy. O vamos mañana, como usted guste. Mira, mi güero, ya que están calientitas las cosas, yo pienso que no hay que esperar tanto. Así es, de una vez hay que darle en su madre al cabrón para que no nos alcance a venadear el puto ese. Pues vámonos. Júntate toda la gente que está de este lado. Llévatelos a todos, a todos. También los del lado izquierdo. Muy bien. Aquí no quiero a nadie, que todos se vayan conmigo. Ese cabrón, lo vamos a hacer trizas. ¡Atención, cabrones! ¡Ya se nos metieron esos bolsos de la chingada! ¡Ya se metieron! ¡Pónganse en trucha, cabrones! Thank you.
Misión cumplida. Así es. Ahora sí te ganaste la confianza del patrón. Y el pago que te dio, ya te lo ganaste. Muy bien. Bueno, no tenemos nada ya que hacer aquí. Muy bien. Por algo te llaman el aniquilador. Ahora sí lo comprobé. Vámonos. ¿Cómo estará Tania? Voy a marcarle, a ver qué tal, cómo está. Hola, plebita, ¿cómo andas? Hola, mi amor, aquí esperándote, pero nunca vienes a verme. Está bien, mija, pero sabes que mi trabajo no me lo permite. Lo sé, pero te extraño tanto, no sabes. Ay, mija, cuánto. Yo lo sé, mija, pero en cualquier momento te prometo que me lanzo contigo. Y mamacita, ni sabes. Créemelo, que va a valer la pena todo lo que hemos esperado. Ok, mijo, te entiendo, mi amor. Patrón, ¿qué no se le deja que sus cabrones ya tardan mucho con la misión? Efectivamente, ya me está dando pendiente con estos cabrones. No voy a hacer que se los hagan chingado. ¿Y no se supone que el cabrón que trajo el Rolly, se supone que es bien chingón? Al parecer sí, porque de la lista que le entregué, ha matado a todos los cabrones. El problema es el último objetivo. Ese cabrón tiene mucha gente. Y temo por la vida de los muchachos. Por sí o no, hay que estar preparados, patrón, pues. ¿Qué más? Estar listos. Tienes toda la razón. Tranquilo, patrón, ya sabes, es bien chingón ese. Pero no está por demás. No hay que confiarse tanto. Eso sí. Igual vamos a esperar qué es lo que pasa. Sí, patrón, ¿qué llegaron estos cabrones? ¿Qué están esperando? Háganlos pasar. Que pasen, que pasen. Alto. Déjalo, déjalo. Ya estamos aquí, patrón. ¿Qué noticia me traes? Pues acabamos con toda la bola de cabrones. ¿Y de Rolly? ¿Qué me dices? Lamentablemente murió. ¿Qué? No puede ser. Era uno de mis confianzas. Sí, señor. Era un hombre que valía la pena. Pero así es en esto. Aquí gracias al aniquilador, que sirvió de mucho y valió la pena verlo contratado. Es todo. Están todos destruidos, patrón. Ahora nada más falta lo último. Claro que sí. A mí me gusta compensar bien a mi gente. Mujer, tráeme la maleta, por favor. Ok, papá. ¿Y qué pruebas me tienes de que acabaste con todos? Yo para darle información a más al patrón, no tengo por qué dar información a chichincles, como yo. Pues da gracias que el patrón es muy generoso con ustedes. Eso sí me consta. Eso sí. Aquí está, patrón. Aquí tienes lo encomendado. Muchas gracias, patrón. Espero te sea suficiente. Y pues, seguir teniendo contacto contigo. Claro que sí. Por si ofrece algo más. Cuando usted me necesite, nomás llámeme. Así será. No saben cómo localizarme, ¿verdad, Benji? Así es, no se equivocó. El Rolly al contratar a este amigo. Me hubiera gustado que hubiera estado aquí. ¿Qué hubiera habido? ¿Cómo se rompió el alma este amigo? En terreno, enfrentándose a tanto cabrón criminal. Es parte del oficio. Lamentablemente, el Rolly pasó mejor vida. Y era un gran hombre, no como esta bola de pendejos que tienes aquí. Cálmate, porque así como son ellos, eres tú también, cabrón. Está bien, patrón, como usted diga. Mira, aniquilador, por hoy ya no te llamarás así. Ahora serás el huracán para mí, porque me hiciste buen trabajo.
Ah, cabrón, ¿y ahora por qué ese apodo? Solamente el patrón sabe por qué. Es más, eso que te queda de tarea. Bueno, señor, me dio mucho gusto trabajar con usted. El gusto es mío. Espero encontrarnos muy pronto. Hasta luego. Suerte. ¿Pero por qué huracán, patrón? Porque la respuesta es muy sencilla. Él arrasa con todo lo que está a su paso. Puede que tenga razón, patrón. Él aniquiló toda la bola de cabrones. Efectivamente. Y ahora es el huracán. Suena más chingón, ¿verdad? ¡Huevo! Ah,